Muy buenas, pero muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Emprendo Libre. Mi nombre es Sabrina y en este video vamos a ver qué exchange y qué dex son los más seguros y más recomendables en términos de seguridad. Muchos de ustedes me consultan todos los días, ¿dónde comprar? ¿dónde vender? ¿dónde dejo mis cripto? La verdad que es una cuestión muy sensible que nos atañe a todos, entonces está muy bueno analizarlo y no lo voy a decir yo esto, lo va a decir una plataforma que se encarga de hacer auditorías y de certificar la seguridad. Así que vamos a ver cuál es el más recomendable o el número uno o el top five en términos de seguridad. Así que dale me gusta a este video, suscríbete a Emprendo Libre y comencemos. acá en la plataforma SER.LIV es de Certified es un eh, cripto digamos así como una plataforma que analiza los crypto exchange en términos de seguridad y les provee una certificación en, en materia de algunos ítems que vamos a ver ahora vamos a spoilearlo de una vamos a decir los resultados y después te voy a analizar qué es lo que mira y qué es lo que todos deberíamos mirar a la hora de ingresar fondos en un exchange o de almacenar las cripto en algún tiempo de hacer trading y demás. Como era de esperar, sí, el número uno, número dos es Binance. US de Estados Unidos, número uno, Binance mundial, en número dos. Número tres, Crypto.com. Muchos de ustedes me estuvieron consultando. Les dejo la review acá en el enlace en la descripción del video a Crypto.com en mi blog. Coinbase también es, está basado en Estados Unidos. Eh, creo que de Latinoamérica, algunos países no se puede operar en Coinbase. Creo que en Argentina, por ejemplo, no. Pero bueno, en Binance se puede, en cripto se puede. Bueno, Bitham número 6, We eh, Whitebit, Gate 9 MXC y 10 Bitso. Ese es el top 10, hasta ahí nos vamos a quedar. Bitso es una plataforma que también está muy buena para intercambiar, sobre todo en México y en Argentina. También está en Brasil, pero desde pesos mexicanos y pesos argentinos podemos comprar criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Dai y demás. Así que está buenísimo para tener en cuenta. Como ven el top 10 está certificado y le ponen tres estrellas que son lo máximo. Al lado vemos la, puntu la puntuación en ciberseguridad. Hasta el top 10 tiene dónde está acá. Bueno, visto tiene 8.03. Después los de ya todos por encima de 8 y 9. 974, 954 vainas. Es un montón. Y ahí analiza los distintos tests. Le pone tres estrellas cuando pasan los tres tests. El test de, de penetración que lo llama el 1, el 2, el prueba de fondos y el 3, el bug bounty, que eso sería como un eh, cazador de, de bugs, de errores. Da recompensas para cazar errores eh, dentro de la plataforma, del exchange. Así que como ven, están todos ahí. Ya el Kraken, ojo ahí el 18. Ven ahí ya la primera crucecita roja. Kraken, ojo con ese, con el bug bounty. Ha tenido errores. Gemini, puesto número 20. De los hermanos Winklevos, que son muy conocidos. Cameron y Tyler. Bueno, tampoco pasó el Back Bounty. Dice que ahí. Eh, Cruz Roja. Después, bueno, esos no los conozco algunos. La verdad que hay un montón. Okex está en el puesto 26. No pasó el Back Bounty tampoco. Huobi tampoco el Back Bounty. Lo pasó Vitrex. 29 tampoco. Bitstamp, que es como uno de los más conocidos a nivel internacional, es como un precio de referencia. Tampoco pasó el Backband y ojo con eso, tiene ahí una Cruz Roja en el puesto número 33. Bueno, tenemos de todo. Kucoin no pasó el primero. O sea que nada, el, el hacking ético, que ahora vamos a ver qué es la prueba de penetración, el ética al hacking, no lo pasó. Así que ojo con eso, Bybit puesto 40 tampoco lo pasó. Ojo con eso, eso yo creo que es un poquito más delicado ya. Eh, nada, porque ahora lo vamos a ver, ahora te lo voy a explicar. Así que bueno, ahí podemos ver, ya los demás, o sea, a partir del 42 para abajo, tienen dos cruces eh, rojas, así que ojo con esos. Eh, mi consejo, ojo, si operan con alguno de esos, eh, no sé, yo no, no operaría. Bueno, y ahí ya todos tienen dos cruces rojas, me parece mucho. Y hay cualquier cantidad de exchange, analiza 100 exchange, ah, lo, y después hay más. Así que nada, tremendo. Bueno, acá podemos ver algunas alianzas que tiene esto de, eh, de ser live. Está bueno ¿por qué? porque analiza los datos. Ahora te voy a explicar cómo funciona. Los, los datos de Etherscan. Tienen que analizar las direcciones, o sea, de las wallets, de los, de los usuarios que están en, estas, en estos exchanges. E incluye los balances de las wallets, de Bitcoin y de Ether. Por lo tanto, tiene que ser capaz esto de poder analizar en Etherscan. Si tuviese algo bloqueado y no pudiese ver, eh, sería como medio turbio, dudoso para el Exchange. Así que está bueno. Sabemos que en la blockchain todas las operaciones son transparentes y que cualquier persona teniendo la, la dirección lo copia y lo pega en Etherscan o en, en Blockchain Info, donde sea, y podés ver todas las transacciones. Entonces está bueno que el Exchange provea esa información y que sea transparente para ver si efectivamente tienen los fondos, los movimientos y demás. Así que bueno, eso como para empezar. Analicemos ahora la solvencia. Estamos acá. Lo mismo, Binance US y Binance son, pero titanes, colosos mundiales, increíble. Yo es mi favorito, siempre lo dije. O sea, si no te registraste en Binance, tenés acá en el enlace de la descripción del video un link para que te registres y te ahorres en comisiones de por vida en Binance. Así que dale, registrate y ponete a tradear porque está buenísimo. Ven que tiene solvencia. Eso qué quiere decir que tiene espalda, que hay liquidez, que tiene la plata de la gente, lo cual es muy bueno y de vuelta. Te da los scores, todo eso. Ahí te dice los balances. Mirá esta información. Esto es. Hay gente esto que estamos acá. Lo insisto y lo recontra digo es recontra importante. Es muy importante eso a la hora de. No es donde compro llego y pongo mi plata. No, no funciona así. Hay que mirar un poco de datos, hay que asegurarse algo y no de lo que otro te recomiende, sino buscar los datos, están acá, vamos a la fuente. Fíjate qué lindo esto, los balances en Bitcoin y en Ether y el total. En el caso de Binance, y bueno, si tiene fondos de garantía, sabemos que Binance tiene los fondos Safu, eh, así que nada, tiene una garantía y demás. Eh, bueno, ahí en el caso de crypto.com hmm, no aplica, dice, no tenemos datos crypto.com, punto ahí medio, medio rojo para crypto.com. En Binance tiene Binance US 18 mil millones de, de dólares eh, en correspondencia con, con Bitcoin, o sea, en Bitcoin medido en dólares. Y en Ether tiene 6.850 millones de Ethers, pero con saldo en, en dólares, ¿no? Siempre lo medimos en dólares. El total, el balance, 25.700 millones de dólares en cripto, en esas dos, solo Bitcoin y Ether, o sea, aparte tiene no sé cuántos pares de trading, o sea, es increíble. O sea, es un montón de plata, realmente eh, lo podemos ver acá, lo podemos buscar, es muy similar el, el top, por lo que veo, fíjense en lo que teníamos de ranking y de solvencia, es muy similar el top 10, o sea, las que son buenas en materia de seguridad, también tienen su buena espalda, su solvencia, su liquidez, así que lo podemos ir viendo acá, Bitso sigue en el número 10. Coinbase en el número 4, o sea, se mantiene bastante. Así que bueno, estos datos están buenísimos para que los vean. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, esto de lo que es Exchange, que ya hemos hablado muchas veces, centralizados, pero si nos vamos a lo descentralizado, tenemos las hermosas DeFi que me encantan, que las adoro, son los DEX principalmente, Uniswap a la cabeza, es mi proyecto favorito, siempre lo dije. Aparte, que recibí los 401 y ustedes saben. Bueno, acá tenemos. Eh, materia de seguridad, 8.35 es el score. Bueno, tenemos ahí las auditorías. Tenemos los links. Podemos acceder a las auditorías a partir de acá. Esto es re importante, gente. Esta información es oro en polvo, eh, oro líquido. No sé, esto es increíble lo que estamos viendo. Bueno, tenemos todo: Synthetix número 2, Curve, que es CRB número 3, DYDX número 4, Binance DEX. Número 5, Sushi Swap, Sushi, número 6, One Inch, número 8, Balancer, número 9, 10 Kyber, Pancake Swap, que hemos hecho video hace poco, de Binance, eh, número 11, bueno, bastante bien. Loopring, también lo hemos comentado en otros videos, número 13, eh, bueno, ahí ya bajaba igual bastante la, el, el score, 5.75, Burger Swap, 14, bueno, tienen de todo, son 27 acá proyectos. Así que yo me quedaría quizás con el top 10, top 11, una cosa así. Lo pueden mirar. Así que nada, estos datos están buenísimos. Seguro que muchos de ustedes no lo tenían presente. Vamos a analizar ahora qué significan estos datos. Bien, estamos acá en la explicación de las estrellas, como dijimos DA, que no está certificado, que tiene las tres estrellas, eh, las tres cruces, digamos, en, eh, en rojo, horrible, no pasó ninguna, ni la prueba de fondos, ni el test de penetración de, en el último año, ni back bounty, ni la cazadores de, de errores, nada, un desastre. Una estrella tiene los dos primeros regular y back bounty en rojo, o sea, complicado. Dos estrellas es aceptable y lo mejor sería buscar algún exchange o DEX que tenga las tres estrellas, a mí me daría mucha más seguridad. Bueno, acá tenemos analizado. La ciberseguridad lo analizan en una escala del 0 al 10 y valen 2,5 cada ítem. La seguridad del servidor, la seguridad de usuario, el test de penetración y el back bounty, el programa de cazadores de errores. Seguridad de server, todo lo que analiza, certificado de CCL, open ports, HTTP, las cookies, etc. Usuario, esto es re importante y lo hablamos siempre. Doble factor de autentificación, el CAPTCHA, requerimientos de contraseña de seguridad mayúsculas, alfanumérica, carácter especial, etcétera. Código anti-phishing, que es para que no te casen ahí los, los mails, que no te manden un mail haciéndose pasar por un exchange y caigas en una estafa. Eso es re importante. Withdrawal Whitelist, bueno, una lista de retiros donde pones primero eh, las direcciones a las cuales vas a retirar y esas son las que están autorizadas. Casos previos de hackeo y demás, tenemos de todo. Seguridad preventiva, tenemos esas dos partes. El programa Back Bounty que lo hacen desarrolladores, de software y demás que buscan errores y tienen una recompensa si lo encuentran, y el test de penetración, que es lo que vamos a analizar ahora. Es lo que se conoce, dice acá, como el hackeo ético. ¿Qué quiere decir eso? Que se reproduce un eh, tipo, un entorno, y ahí se hacen como se simulan ataques de hackers para ver qué pasa, para ver cómo responde el exchange, la plataforma. Entonces, eso está bueno, es una técnica válida, se usa en las empresas, en lo que es especialistas en materias de ciberseguridad para ver qué pasa, para ver si... El, el, como una prueba de estrés, digamos. Seguramente del otro lado ustedes van a saber más que yo eso, porque muchos de ustedes de es que trabajan de eso, así que lo pueden dejar en los comentarios, si querés, copate algo ahí con, con esto, si es que alguna vez lo hiciste, sé que hay muchos desarrolladores y gente que trabaja en este entorno, entonces es como que lo ponen a prueba, así que está bueno ahí escuchar sus experiencias. Bueno, eso por un lado, por otro lado la prueba de fondos. Esto es re importante... Y es lo que veíamos recién en el top con la solvencia. Si está la liquidez, ¿qué quiere decir esto? Lo que explica acá. Si ante una eh, retirada masiva de los usuarios quieren sacar, retirar del, del exchange de la plataforma, ¿qué pasa? ¿Tiene la solvencia a la espalda para soportar eso? ¿O quedan ahí congelados en las cuentas de los usuarios y no pueden disponer de sus fondos? Así que es muy importante eso. Bueno, ahí identifica las direcciones, por eso lo que decíamos antes. Esto lo que hace es identificar las direcciones individuales de los usuarios, obviamente sin nombre y apellido, sino con lo que está la información pública en las blockchain y ven realmente que los saldos que estén y demás. Y esto es re importante, el último punto. Pide un fondo, dice Minimum Funding Limit. Acá exige para la certificación esta que por lo menos tengan en términos bueno, de Ether y de Bitcoin el equivalente a un millón de dólares. O sea que de ahí para arriba, si tiene eso, ya es como un poco más solvente, dice, bueno, tiene en cuenta ese, como ese requisito. Y lo último, este programa, claro, de encontrar eh, errores en el código, los bugs, que se llevar una recompensa a la persona, al programador, desarrollador que lo haga. Entonces está bueno, porque eso es lo que facilita un entorno seguro. Así que como vemos, analizan todas estas cosas y creo que es una información súper importante que muchos quizás no conocían a tener en cuenta para cuando me preguntan, ¿dónde compro? Fíjate uno de estos, la verdad, hasta ahora, como vimos, Binance tiene todas las de ganar, tiene muy buenas calificaciones, están las auditorías, todo, así que por eso es el que recomiendo acá, dejo el enlace para que te registres a Binance, como te cuento, y bueno, y mírate mis reviews, tengo muchas reviews de aplicaciones, de wallets, de exchange, para que puedas aprender también cómo hacerlo y todo eso. Así que si te gustó esta info, como siempre, ayúdame con un like, compartilo con tus amigos, suscríbete a Emprendo Libre y hasta la próxima. I wanna ooh, wanna be.